Además me trae dos aguacates. Trabajadores haitianos a nuestro territorio es una situación que ha venido acumulándose por muchísimos años. Por muchísimos años. El presidente Danilo Medina ha entendido de que la sentencia del Tribunal Constitucional es la oportunidad que tiene el gobierno de poner un orden a esta migración. Thank you.
pasó ahora? Bueno, nada, que tenemos que encontrar a Indiana esa antes de que se la lleve. Partí con la niña. Pero es que los haitianos se lo iban a partir, eso lo están recogiendo diariamente y nosotros lo estamos arreglando nosotros aquí con los papeles de recolización. Es que nadie sabe quién es papá de la niña. Y a mí me conviene, no se parece. Entonces, personalmente, ese es un problema tuyo. Pero, Andrés, sabiendo tú los problemas que tenemos con el gobierno inestable de Haití, ¿se va tú a salir con haitiana, habiendo tanta dominicana por ahí? Gracias. Estoy aquí en representación del pueblo y del presidente para decirle que las deportaciones masivas han sido suspendidas temporariamente para permitir que aquellos inmigrantes de todos los países en la República Dominicana sean identificados propiamente. Aquí Miriam González, de Noticias 4x4, gobernador, ¿se ha resuelto el problema? El problema se está resolviendo, no lo hemos resuelto, pero se está resolviendo. Estamos identificando a los ilegales y lo estamos legalizando. O sea que ya se acabaron las deportaciones. Las deportaciones continúan con los que entran ilegalmente, pero los que están aquí y se reportan, nosotros estamos arreglando los papeles. ¿Por qué están solo ellos? ¿Faltan otros? Pues ellos son los primeros, los que llegaron con los documentos cuando llegan a nuestro lugar. Con mucho gusto nosotros los arreglamos. Bueno, pues...